Estipulamos en, nuestra, eh, en nuestro texto alternativo, en nuestra enmienda, el delito de deslealtad constitucional, que lo que viene es a penar determinadas conductas, como los intentos de una nueva declaración de independencia de parte del territorio nacional eh, sobre el conjunto del Estado, la convocatoria de referéndum ilegal, por cierto, esto era algo que defendía el propio Pedro Sánchez hasta el año 2020. Y eh, declaramos este tipo de conductas que entendemos que no son razonables y que deben estar penadas. Y por eso lo recogemos en esta modificación del Código Penal con la inclusión de un nuevo articulado. Yo quiero señalar una cuestión y es que la responsabilidad penal de los partidos políticos no es nada nuevo. Figura en el ordenamiento jurídico de nuestro país desde el año 2012. Ayer el Partido Popular no ha inventado nada. La responsabilidad penal de los partidos políticos... de las personas jurídicas figura en nuestro Código Penal desde el año 2012. En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos si estos son delictivos y es algo que hay que dejar plenamente claro en esta comparecencia y por lo tanto nosotros lo que pretendemos es rearmar al Estado ante una posible amenaza por parte de partidos que quieran llevar adelante procesos secesionistas o de independencia de parte del territorio nacional.